Francisco López, el autor de la brutal masacre de 5 hondureños en Cleveland, Texas, ya fue detenido por decenas de agentes que lo cercaban desde hace días. El arresto de Francisco Oropeza, de 38 años, se logró en la tarde del martes 2 de mayo del 2023 en una zona rural del estado al sur de donde se cometió su irracional crimen. De acuerdo con una fuente que habló con Mundo Now, a condición de mantener su anonimato por su rol en la investigación, el violento fugitivo Francisco Oropeza fue capturado con por lo menos 20 agentes en el pueblo de Cook and Shoot, en el condado de Montgomery, al este del área metropolitana de la ciudad de Conroe, al norte de Houston. Durante 4 días, Francisco Oropeza fue considerado como el fugitivo más peligroso y armado con el rifle AR-15, con el que presuntamente perpetró la masacre de la familia de Honduras el viernes 28 de abril. Durante toda la noche de ese fatídico día, el sospechoso se encontraba practicando tiro en su jardín delantero con un rifle AR-15, cuando uno de sus vecinos le pidió que parara, ya que era demasiado tarde y estaba tratando de dormir a un bebé. Minutos después de la visita, el sospechoso irrumpió en la casa del vecino disparando a todas las personas presentes, desde el cuello hacia arriba, casi al estilo de una ejecución. El tiroteo en Texas parece ser el último de una serie de matanzas ocurridas en situaciones cotidianas. Un hombre que golpea la puerta equivocada, una porrista que se sube a un auto que no era el correcto, alguien que conduce por error hasta una entrada que no era la suya, una pelota que rueda hacia el patio de un vecino. Estados Unidos es un país con unos 330 millones de habitantes, tiene unos 400 millones de armas y los tiroteos masivos mortales son habituales. Los esfuerzos por endurecer los controles de armas llevan años paralizados en el Congreso. En lo que va del año, en el país ha habido más de 170 tiroteos masivos definidos así cuando 4 o más personas resultan heridas o muertas, según la ONG Gun Violence Archive. Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos, basados en hechos y testimonios reales. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes. No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, tiempo del este, por Mundo Now. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonízanos por Mundo Now.